Hola. Hola. Eres hija de Daniel Vidal, ¿verdad? Mm. Tu padre es mi profesor en la escuela. Es que te he visto otras veces por aquí con él y he dicho, bueno, pues la saludo. Tú no estudias música, ¿verdad? No. Oye, te doy un beso, ¿vale? Un beso. ¿Estás esperando a tu padre? Mm. ¿Has quedado aquí con él? No. Está ahí tu padre. No te he visto mucho por aquí, ¿eh? A ti no te gusta la música. ¿Tú qué haces? Yo he acabado periodismo este año. ¿Periodismo? Periodismo fatal, ¿no? Oye, tu padre se va. Tu padre se va. ¿No le llamas? Ya lo veo, gracias. Bueno, pues nada. ¿Y a dónde vas? ¿Y hacia dónde voy? No sé. Me parece que he metido la pata con lo que he dicho del periodismo. ¿Con qué? ¿Qué has hecho qué? ¿No me estabas escuchando? Pues no te estaba escuchando. Estabas distraída. ¿Eres distraída? Bueno, te decía que tengo dos amigos que han estudiado periodismo y que no encuentran curro ni pagando. Uno está pensando en poner una granja de avestruces con un colega y el otro no sale de casa, la depre que tiene. ¿Así no sale de casa? Joder, qué tipo, ¿no? No, es una tía, amiga mía del colegio de toda la vida. Su padre le quiere llevar a su psiquiatra. Uh-huh. A psiquiatra de los padres, quiero decir. Mira. Yo la entiendo. ¿Tú no la entiendes? ¿Se entiendo el qué? Quiere llevar a psiquiatra. Mis padres se vinieron a vivir a Madrid hace 7 años y cuando llevaban 3 meses se arrepintieron. Todos los días hablan de volverse a Palencia a vivir. Todos los días con la misma paliza, agotador. Fin. Ya está, ya hemos llegado. ¿A dónde? A mi trabajo. Yo trabajo aquí. No fastidies, me has traído tu trabajo. Sí. ¿Puedo pasar? Oye, tío, yo vengo a currar. Bueno, es un café. ¿Puedo tomarme un café? No. Otro día, ¿eh? ¿Quieres subir? Estoy sola. No. ¿Subes un momento? No, no.